los actos que se están celebrando en estas fiestas de San Mateo. Y tenemos además, está el pobre que ha tenido que tantas veces hablar de lo mismo, ya lo sabemos, ¿eh? Desde la Federación de Peñas, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues ya acabando, ¿no? No quedan ya pues horas para la quema de la Cuba. ¿Cuántas entrevistas, Daniel? Y previas también, ¿eh? Sí. Porque con todo el lío... Este año, ¿verdad?, sobre todo han sido previas. Sí, sí, o sea, sí, durante la semana es verdad que es un no parar de ir y venir de radio, tele, periódico. Pero las dos semanas anteriores a las fiestas fueron intensas. Claro, sí, 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 porque fíjate, es que el concejal estaba ahí y hablaba de las controversias que ha habido, pero claro, estaba también lo de la Carta de las Peñas, estaba... Bueno, perdón, el Espacio Peñas, estuvo también esa amenaza de huelga de los servicios de limpieza. Sí. Y al final, mira, todo ha ido más o menos bien, ¿no? Sí, al final un poco pues, es el balance que hacemos desde las peñas, ¿no? Pese al conflicto que se preveía para San Mateo, unos San Mateos raros, sin Espacio Peñas, pues con un cohete a deshora, ¿no? A una hora poco habitual. Yo creo que han sido unas fiestas tranquilas. Hemos vuelto un poco a la tradición, a las charangas, a más chamizo, a algo más rutinario y mucho más fácil que organizar un eventazo como Espacio Peñas. Y bueno, al final también eso pone de valor la esencia de lo que es Logroño. ¿Cuántas veces has tenido que explicar lo del Espacio Peñas? O sea, no sé decirte, no lo sé. Llegó un momento en el que ya me preguntaban y yo estaba en piloto automático. Y ahora tenía que decir todo el rato lo mismo, si no... Lo que sí que te voy a preguntar es sobre aquel momento en el que sí que tuvisteis que publicar ese comunicado. Claro, sí. Eso fue complicado. Yo recuerdo la noche anterior, no sé si lo cambié 20 veces, porque redactaba una cosa, esto no puede quedar así porque se da a entender de otra forma, hay que reeditar. Reeditas, vuelves a leer... Sí, para no crear, intentar crear la menor polémica posible. Claro, porque al final las palabras son muy importantes, ¿eh? Y más en un comunicado que todo el mundo está esperando. Entonces, si pones una palabra fuera de lugar, hay gente que lo puede malinterpretar y eso llegará a otro conflicto. ¿Y erais conscientes de toda la gente que iba a estar pendiente de cómo se ha estado de eso? Sí y no. Porque es verdad que yo sabía que era una cosa que gusta, ¿no? Espacio Peñas al final es una cosa que gusta mucho. Y al principio yo no me lo imaginaba, pero iban pasando los días, no teníamos noticias y la gente se pronunciaba y estaban inquietas. Perdona, Daniel, es que estamos viendo una pedazo de imagen. Imagen en directo, ¿no, Mario? ¿No es la primera vez que un reportero se sube? Está en el barco vikingo, ¿no? Está en el barco vikingo, pues cuidado, no, Mario, no sé si nos oyes. Pero, Carlos, ese, no quiero. Pero hay una compañera de esta casa que... hay un percancillo, ¿eh? Pero no iba sentada como tú. Se subió a la jaula, ya lo sé. Estuvo en la jaula, sí. Ay, pues mira cómo... Mario, tú no estás hecho para esto, ¿no? Imagínate de pie. Oye, que como es mi último directo, Elsa Carlos, voy a aprovechar este gran momento tan bonito para dar las gracias a todo el equipazo de TVR, realización, cámara, a Ainara también, que está ahí todos los días, que no coincidimos, pero ahí está. Esto ha sido San Mateo 24. No puede. Ay. Mira, Mario, ¿no sabes la de adrenalina que vas a soltar mejor ahora? Que la de tiza, casi, ¿eh? Cuando se pone vertical. ¡Madre mía! Es que, oye, que volvemos en octubre. Que vuelvo en octubre con más historias y con más curros, ¿eh? También este año, hombre, curro por un día vamos a estar, ¿eh? Hombre. Que no se piense que paramos la gente. Ay. Yo creo que la gente teme encontrarse a Mario por la calle con esos concursos, esas preguntas, a veces de cómodas, a veces de incómodas. Yo me temo encontrarme con la calle. Mario, un placer, cariño. Lo has hecho estupendamente bien. Gran es un trabajo. Gustazo seguirte y nos sacas una sonrisa siempre, que eso es que es tan importante. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Ay, Daniela. Si sales de que no me da tanto miedo, que nos fuerzo un poco. Bueno, ahí dejamos a Mario y a Santi, que Santi el cámara también está ahí grabando mientras está y el barco vikingo moviéndose. Daniel, perdona, que claro. Es el directo. Claro, y la feria no es una cosa balada, ¿no? Pero mira, rescatando la conversación que manteníais ahora con Elsa, también nos hemos dado cuenta este año, yo creo que mucha gente ha reflexionado sobre lo que cuesta organizar eventos en las propias fiestas. Las casas regionales, nos decía Mar, que es un gran trabajo conseguir distribuidores, empresas, desde el montaje hasta la materia prima. Sí, incluso la organización propia. Organización propia. El estar ahí en el momento cocinando. Gente para hacer turnos. Claro. La Casa Andalucía también nos lo dice. Esto cuesta muchísimo hacerlo. Y el Espacio Peñas es igual. Lo mismo, eso es.
es que es muy grande. O sea, y no solo es el momento, es lo que decimos, toda la organización, contactar con promotores, artistas, food trucks, al final todo esto es un trabajazo y cuesta tiempo, cuesta esfuerzo y cuesta dinero. Entonces, al final es un mix complicado. Sí. Y que hay que gestionar. Y mira, este año ha sido un poco el barco para abajo, como Mario, pero el año que viene seguro que el barco para arriba. Eso es lo que esperamos, ¿no? Al final recuperar. ¿Y notáis, habéis notado el cariño de la gente? Sí. Daniel, las peñas en cada acto, en cada degustación, no olvidemos que no está el espacio Peñas, pero que decimos, el trabajazo ha sido impresionante. Sí, al final la gente siempre responde, te ve con la charanga, te animan a seguir tocando, van a las degustaciones, no se pierden ningún evento, al final les notas cercanos, o sea, todo el mundo de fuera y de dentro de Logroño, ¿no? Todo el mundo responde muy bien. Oye, ¿cuánto cuesta más o menos ser socio de una peña al año? Bueno, pues depende. Claro, esto va por peñas, ¿no? Sí. Algunas 30 euros, 40, 10, tienen cuotas... O sea, ¿desde 10 euros al año? Sí, digo así un poco de memoria, no hasta tengo... Hasta más o menos 40 euros al año. Sí, también hay cuotas reducidas para niños y para infantiles. Eso. Bueno, pues 40 euros al año como uno de los precios más altos... No es una gran cosa. Luego tienes muchos beneficios, claro. La comida de la hermandad de la peña, tienes descuentos en la barra del propio Chamiz. Actividades. Si eres una persona que te gusta vivir la fiesta intensamente, desde el punto de la mañana hasta el punto de la noche, mira a Santi que estamos viéndola ahí también con Mario. ¿Cómo te lo pasan? Pues yo creo que es una muy buena opción. Sí, al final vives las fiestas desde un punto de vista totalmente distinto. Es verdad que es... San Mateo siempre puedes hacer cosas, ir a la Laurel, ir de pinchos, ir a la feria, pero es una peña, conlleva el... Dan las 8 de la mañana y ya estás en pie, hasta las 12 de la noche o más si se alargas con la charanga o con el concierto, pues al final un sin parar. Pues tú tienes muy buena cara, Daniel. Pues no sé por qué, o sea, estoy cansadísimo. Será porque estos días había que frenar un poco, el día del cohete y el fin de fue... un poco más cansado y había que frenar un poco. Pero si no, claro, para ir ya el último empujón, eso es. Muy bien, pues Daniel, millones de gracias por pasarte un ratito por aquí en esta casa en TVR y que vaya bien esa quema de la Cuba. Que quememos bien la Cuba y hasta el año que viene. Exacto. Gracias, Daniel. Un placer. Abrazo a todos los peñistas que nos ven y que han pasado también por este set y con los que tantos ratos hemos compartido en reportajes por ahí a pie de calle, ¿eh? Siempre nos abren las puertas de la degustación, del chamizo o de lo que sea. Y también muchos momentos hemos compartido con muchísimas personalidades, lo volvemos a repetir, de diferentes ámbitos aquí en nuestro espacio de la terraza de Villa La Rioja. Cada mañana nuestra compañera Yolanda Pérez, abrimos ya saben este huequito para ofrecerles un adelanto de lo que va a ser el programa de esta noche. La terraza, ofrecido por Renault Auto Urbión. Ahí lo estamos viendo, el momento de esta mañana, la última sesión ya de terraza matinal en la multimedia de Diario La Rioja de TVR, desde el Espolón de Logroño, con nuestros compañeros que han hecho un trabajazo también. Han estado ahí la parte comercial, la parte de marketing, los fotógrafos del periódico, redactores de Diario La Rioja y siempre también un equipo de TVR pilotado por Yolanda Pérez. Y yo no sé, ¿los cámaras han ido variando? ¿Ha sido siempre el mismo? Han ido variando cada día, bueno, porque al final es un trabajo intenso también, están ahí también muchas horas. Hay que lidiar con empujones, sí. Gente que está deseosa de salir, gente que está deseosa de coger un vino, bueno, pues ese ambiente al final que se ha vivido allá espléndido, pero claro, al final es mucha la gente que ha pasado por ahí y claro, no es fácil. Hay momentos en los que se acumula bastante gente y ahí tenemos que intentar hacernos un huequito con las cámaras y los micrófonos y en ocasiones es un poco complicado, es un poquito más difícil. Mira, ahí ha estado Manu Vaqueiro, que estuvo con nosotros ayer aquí en el set y se ha dado una vueltita por la terraza. Martín Smith, gente del deporte también hoy y Yolanda Pérez, como decimos todos los días, buscando personajes, voces, rostros, testimonios que luego conforman ese programa que vemos y veremos hoy también a las 11 de la noche. Vamos con el primero de los entrevistados por nuestra compañera, es el Daniel Osés, consejero, que venía justamente de Briones, de inaugurar dos calles, y creo que el nombre de una de ellas, que se llamaba Aliento, le ha dado juego a nuestra compañera. Y el que yo no sé si le deja demasiado aliento es Upeque, porque creo que tiene que agacharse y correr un poquito ahora detrás de él, ¿no? Efectivamente, estamos ya en una etapa ya a punto de andar, pero bueno, disfrutando más si cabe, también llevándole algunas de las actividades para que empiece también a impregnarse de la cultura riojana y logroñesa también. Bueno, gobierno tras gobierno, yo creo que las infraestructuras son la asignatura pendiente para La Rioja. Yo no sé si mañana
podremos traer buenas noticias desde Moncloa. Espero que así sea. Para nosotros es algo prioritario en la agenda de nuestro gobierno. En la parte que nos toca estamos haciendo un esfuerzo inversor importante. Acabamos de aprobar un plan de carreteras muy ambicioso en las inversiones, pero lógicamente requiere también de la colaboración del Gobierno de España en esas infraestructuras, los trenes, el aeropuerto, las carreteras. Y espero que mañana nuestro presidente venga con buenas noticias para La Rioja, porque será bueno para todos los riojanos. Bueno, veremos qué se cuece mañana en Moncloa, lo podrán ver en nuestros informativos. Y yo no sé al consejero si le han cantado mucho en este año esa jota de la riojanita que cantaba con su marido: en La Rioja no hay tranvía, tampoco tenemos metro. Yo creo que sí, ¿no? Que es algo que tiene que estar escuchando. En este año la verdad que las infraestructuras, y es lógico, han estado en el centro del debate y van a seguir estando. Pero también es bueno que lo esté, es bueno además que sea un clamor social como lo está siendo, porque esto hace que la voz de La Rioja sea fuerte a la hora de solicitar en Madrid lo que creo que nos pertenece por derecho. Ahí estaba esa entrevista. Como siempre les recordamos, un trocito de lo que ha podido hablar en esta ocasión con el consejero, pero ha hablado con mucha más gente. Hemos estado, como decíamos, con actores en la terraza de hoy, que los veremos de inmediato, pero también sindicatos. Y es que fíjense, son las 8 y 19 minutos. En San Mateo, Elsa, perdemos la noción del tiempo. Totalmente. Pero el que lleva los minutos y las horas bien contadas es Jesús Izquierdo, desde UGT, a cuenta de la reducción de la jornada laboral. Vea. Que el reparto del tiempo de trabajo es el debate del futuro, pero también del incremento de los salarios. Nosotros creemos que es momento de repartir la riqueza que se genera en nuestro país, y todavía sigue habiendo muchos colectivos y muchos sectores que necesitan mejorar sus condiciones de trabajo, mejorar sus salarios, mejorar sus condiciones de vida. Y seguramente que también los periodistas pues necesitan mejorar sus condiciones. Bueno, yo no sé si las fiestas son combativas, aunque algunos, por lo menos en fiestas, sí que van consiguiendo poco a poco cosas, como por ejemplo los trabajadores del servicio de limpieza. Pues efectivamente, yo creo que los trabajadores de la limpieza viaria de Logroño son un referente para muchos de nosotros. Trabajadores que en el ámbito sectorial hacen un trabajo impagable, sobre todo en el marco de la negociación colectiva, y que también nos permiten a todos disfrutar de las fiestas. Y yo, pues en un día como hoy, quiero reconocer esa labor negociadora, ese empuje. Y... A las 11 de la noche, el último programa de La Terraza, así que también enhorabuena a nuestra compañera Yolanda Pérez una vez. Gran trabajo. Oye, por cierto... Y qué guapa vas todos los días. Sí, déjame decir una cosa, que venía el consejero Daniel Osés desde Briones, y que es que nos ve también mucha gente de fuera de Logroño estos días. Hombre, claro que sí. En Briones, en Haro, en Calahorra, en Alfaro, en Torrecilla, también, ¿eh? En la Ribera Navarra, en tantos y tantos pueblos. Gracias por estar ahí. La cifra la hemos visto al final del vídeo. Un beso para Zara también, ¿eh? Así, también nos ven. Desde Navarra, Zara, en fin, que es un lujo. Que seguimos, que tenemos todavía un minutito antes de irnos a publicidad, bueno, 5 minutitos para algún reportaje. Sí, que, nosotros nos vamos a despedir ya con él, bien, ¿eh? Sabe muy bien, lo ha comentado también el concejal de Promoción Ciudadana, Miguel Sanz, que ha pasado esa colaboración de la ciudadanía haciendo la paella en la Casa Valenciana, y es que había concurso de paella. De paella. ¿Llevaría alguna chorizo, Carlos? Eso que no te gusta, sí, seguro. Y nada, bueno, que lleve. Vemos, bueno, ese reportaje, ¿no? Y les dejamos ya con nuestros servicios informativos. Lo más visto, ofrecido por Óptica Casamayor. Buenas tardes. Qué gusto verte con esta sonrisa tan bonita el último día de San Mateo también, ¿eh? Pues, es que la alegría la llevas tú ya dentro. Sí. Es que además da gusto, porque cuando me he levantado he dicho, no puede ser, pero esto va a aguantar para la quema de la cuba, el concurso y todo. Va a aguantar para todo. ¿Qué estáis haciendo aquí en la glorieta? Da también mucho gusto ver la glorieta llena de gente y con este concurso de paellas. Pues la verdad es que nos ha hecho muchísima ilusión. Este año cumplimos 15 años y pensamos que era una buena idea hacer un concurso de paellas. Y nada, pues como has visto, somos 7 cuadrillitas, pero bueno, estamos muy a gusto todos. Y además vemos mucha gente joven, gente mayor, o sea, todo tipo de edades, y me encanta. Vosotras estáis aquí haciendo una paella, pero esta no entra a concurso, ¿no? No, la nuestra no. Es más... Si no ganaríais, ¿eh? Porque menuda pinta. Sí, que hemos prestado paellas y nos hemos quedado sin recipiente de paella. Entonces hemos decidido para nosotros hacer un arroz melosito, que ya haremos en el último minuto, pero esto estamos fuera de concurso. Para vosotros, para disfrutarlo, ¿no? Y con el jurado cuando venga, y por supuesto, si os pasáis, encantadísimos de compartirla. ¿Y cuál es el premio? ¿Quién es el jurado? ¿Cómo es un poco la dinámica? Pues mira, el jurado va a ser Ángel Andrés, concejal del Ayuntamiento, Mariano Moracia,
ya sabéis, propietario del Café Bar Moderno, y por parte de la Casa de Valencia, por eso no está aquí Chimo, auténtico valenciano, por eso no le permitimos que se acerque a ninguna paella. ¿Y el premio? ¿Cuál es este premio? Pues mira, el primer premio es una paella, el segundo premio es donado por CUNE, un pack de 3 botellas de vino, y el tercer premio un pack de 2. Había que poner valenciano Rioja. Bueno, pero eso, 7 cuadrillas, ¿no? Participando y contentos. Casi, ¿no? Todos. Ya, sí, vais a tener ahí, pero bueno, bien, ¿no? Sí. Éxito. Y luego, bueno, les hemos regalado a cada mesa 1 kilo de arroz de Santo Tomás, que realmente es un molino de Valencia, y hemos ido al molino a comprarlo este verano para traerlo para el concurso. Como buen valenciano, tú vas a ser aquí jurado de este concurso, uno de los miembros. Jurados, sí. Pero yo no sé, claro, tu paladar, no sé qué exigirá para decir esta es, bueno, la mejor paella. A ver, realmente la paella yo creo que nos gusta a todos. Siempre está buena, a no ser que te queme, o sea, es un desastre. Entonces, también me vas a decir, ¿qué es una paella? Claro. Pues una cosa es una paella y otra cosa es una paella valenciana, que son distintas. La valenciana, como ya sabréis, es pollo, conejo y verdura. Y por supuesto arroz. Y luego pues hay gente pues que le echa pues como maquisetas, alcachofa, caracoles. Y todos son paellas. Quítale el apellido valenciano. Arroz con cosas, ¿no? Sí, no. Es realmente el origen de la palabra paella. La paella realmente es el recipiente. Porque la paellera que decís aquí todo el mundo es la señora que hace la paella. No es, el recipiente es la paella. Entonces, eso es un arroz hecho en paella. Entonces, todo lo que se haga, todo arroz que se haga en paella, es la paella. A mí me han dicho que la presentación y el color tiene un punto favorable. Yo aquí veo, al menos, mucho color, ¿no? Bueno, color sí, pero bueno, no sé. Después lo importante son los hechos, al final el color y la presencia, pero que sepa buena es lo más importante. No, huele bien también, ¿no? Huele bien, el día que inventen la televisión con olor, ahí vamos a ganar muchos puntos. Habéis metido alguna cosita valenciana también, ¿no? Por aquí. Sí, la hemos intentado, basta que era de la Casa de Valencia, hemos intentado hacer lo más valenciana posible, pero bueno, ya sabes, como estos tampoco se ponen muy de acuerdo de cómo tiene que ser, pues al final. Ellos, ¿verdad? Sí. Oye, el arroz sí que es valenciano. Sí, nos han dado unos arroces que. ¿Ya vais a saber trabajar con ese arroz? Pues hombre, yo espero que nos quede como casi siempre, ¿verdad? Intentaremos, sí. ¿Y cómo? ¿Cuántos vais a comer aquí? ¿Unos cuantos? Pues creo que estamos 20, ¿no? 17, 20. 17, por ahí. 20 por ahí, sí. ¿Expectativas de ganar todo lo que hay por ahí? Pues bueno, pues no sé. Lo importante es comer bien y pasándolo bien. ¿Cómo va el último día de fiestas? ¿Cómo os habéis levantado esta mañana? Ah, bien, bien. Vamos con San Mateo muy tranquilitos. Al final vamos un poco más de día. Al final. Vamos más de día. Al final. Por el día también. Se disfruta mucho. Se disfruta mucho. Eso es. Oye, que lleváis media hora dando vueltas al pollo. No, es que tiene que hacerse bien. Hay que dorarlo bien. Si no, mal. Si no, mal. Esta receta, la que vais a hacer, ¿de dónde la habéis sacado? Nos la hemos inventado un poco. Inventado, no, no creo. Es en plan la paella valenciana, la normal, que lleva, pues, en este caso hemos puesto costilla, pollo y la vamos a hacer así de carne. Bien. Para todos los gustos de nuestros, vaya, porque. Y después de esto, ¿cuál es el siguiente paso? A ver si te lo has aprendido. No, me he preguntado. A ver. Echamos agua o tomate, luego echamos el arroz, luego echamos el caldo. Y luego ya, pues poco a poco va moviendo. ¿Verduras cuándo? No, aquí sin verdura. No se come verdura. Aquí solo carne. Esto. ¿Solo carne? Sí, sí. Aquí no se come verdura. Es el misterio de nuestra voto paella. Voto popular de cuando fuimos a comprar. Así fue, ¿no? Así fue. Bueno, tampoco tuvo mucho voto, pero bueno. A vosotros lo que es el concurso da igual. Vosotros queréis comer bien vosotros. Efectivamente. Exacto. ¿No? Y ganar, hombre. Seguramente ganemos igualmente, pero nosotros vinimos a comer. Unos cuantos estáis, ¿no? Por aquí, más o menos. Estamos 7. ¿Siete nosotros? Tenéis buena paellera para 7, ¿eh? Hombre, escucha, es que hay gente que come por 3. Ah, vale.
Entonces... Están en época de crecimiento, mira, Gonzalo, ahí los tenemos. Están creciendo todavía. Además, de verdad, ha faltado este también. Nosotras dos, lo que nos quede. Lo más visto, ofrecido por Óptica Casamayor. Somos de estirpe Verona.